Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí en Tejiendo con Liz. Para este proyecto vamos a estar utilizando lo que es la parte del centro, un ganchillo del 4, estambre la abuelita y también vamos a estar utilizando alambre delgado, que serían para los pétalos. Entonces, y les recuerdo, antes de iniciar, no se les olvide suscribirse y activar la campanita para más videos. Entonces, iniciamos. Yo para esto voy a empezar con el anillo mágico. Volteamos. Voy a subir con una cadena. Y sobre el anillo vamos a realizar 12 cadenas, ¿ok? Entonces vamos a hacer 12 cadenas. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí ya tendríamos los 12 puntos bajos. Vamos a cerrar y antes de cerrar vamos a poner esta parte del centro. Cerramos fuerte, jalamos la hebra más corta, entonces nuevamente unimos con un punto deslizado y así tendríamos nuestra primer vuelta, ¿ven? Ahora vamos a tejer 8 cadenas, entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tomamos el alambre, que vamos a usar alambre delgado. Lo vamos a poner aquí cerca de donde están las cadenas. Y sobre la cadena número 7, vamos a hacer un punto bajo. Ahí está, hicimos un punto bajo. Doblamos el alambre. Ahí está. En la segunda cadena vamos a realizar un medio punto alto. Entonces, sobre la segunda cadena vamos a realizar medio punto alto. Ahí está. Ahora vamos a realizar 3 puntos altos sobre cada punto. Entonces, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y tejiendo sobre el alambre, ok, y 3. Ahí está, ya tenemos nuestros 3 puntos altos. Nuevamente repetimos lo mismo, vamos a hacer un medio punto alto. Nuevamente, ahí está nuestro medio punto alto y nuevamente vamos a tejer otra vez el punto bajo. Es decir, tendríamos en total las 7 cadenas tejidas. Ahora vamos a tejerlas sobre las pestañitas de atrás. Ok, solamente vamos a ir tejiendo. Y en la segunda vuelta vamos a tejer sobre las pestañas de enfrente. Así que primero nos vamos a ir sobre las pestañas de atrás. Entonces vamos a brincar un punto, una pestañita. Y en la siguiente vamos a unir con un punto deslizado. Así. Y así tendríamos nuestro primer pétalo. Vean, así tendríamos nuestro primer pétalo. Igual repetimos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pasamos el alambre. Igual, sobre la cadena número 7 vamos a realizar un punto bajo. Pero ya agarrando el alambre. Ahí están. En la segunda cadena vamos a realizar medio punto alto. Recuerde, medio punto alto. Nuevamente vamos a tejer 3 puntos altos sobre cada punto. 1, 2 y 3. Repetimos. Medio punto alto y un punto bajo.
en el último punto. Igual pasamos uno y en el siguiente unimos con un punto deslizado. Y así nos quedaría el segundo pétalo. Igual repetimos la misma secuencia hasta tener en total lo que serían 6 pétalos, ¿ok? Entonces, así nos vamos a ir pasando uno ya que terminamos. Y igual, repitiendo lo mismo. Aquí ya casi que termino, vamos a unir con un punto deslizado. Vean, y así nos quedarían los 6 pétalos. Ahora voy a subir acá en esta parte. Voy a agarrarlo sobre la pestañita esta de atrás. Las que quedaron enfrente. Ahí está. Me voy a pasar aquí donde está la siguiente, que quede casi en medio de este pétalo, para que ahorita que estemos tejiendo los demás pétalos vaya quedando sobre el medio, ¿ok? Entonces vamos a empezar desde el medio. Mira. Hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Aquí ya tengo yo mis 8 cadenas. Nuevamente en la cadena número 7 vamos a hacer un punto bajo. Agarrando el alambre. En el segundo medio punto alto. Nuevamente hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Agarrando el alambre, recuerden. Nuevamente, medio punto alto. Aquí hacemos el punto bajo. Aquí tendremos nuestro primer pétalo. Pasamos una pestañita y en la siguiente unimos con un punto deslizado. Les recuerdo, repetimos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la cadena número 7 hacemos un punto bajo. Agarramos el alambre. Ahí está. Medio punto alto. Y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2, 3, medio punto alto y un punto bajo. Repetimos, picamos una pestañita y en la siguiente unimos con un punto deslizado. Y repetimos lo mismo, les recuerdo, hasta tener 6 pétalos nuevamente, pero ahora por la parte de arriba, ¿ok? Aquí ya terminé. Aquí al final vamos, les recuerdo, vamos a unir con un punto deslizado. Aquí donde iniciamos el otro pétalo, el primero. Ahí está. Y así es como nos quedaría, chicas. Vamos, ustedes acomodan los pétalos. Y miren qué bonito.
Y pues así es como nos quedé bien. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Para esto vamos a... Ya me estaba yendo, pero hay que terminar esta flor. Voy a pasar por aquí. Igual el alambre lo vamos a quitar, chicas. Así que pues así nos queda. Y pues así nos quedaría, chicas. Espero que les haya gustado. No se les olvide dejar su like y dejar tu comentario. Así que gracias y bendiciones para todos. Miren qué bonitas.